se mantiene la tensión en el campo petrolero Rubiales, el más grande de Colombia, donde 10.000 obreros se declararon en huelga en rechazo al despido de 1.000 trabajadores subcontratados. Fuentes sindicales reportan un muerto y 6 heridos. El gobierno se comprometió a escuchar las peticiones de los trabajadores y en las últimas horas se llegó a un preacuerdo. El huracán Dora de categoría 1 se desplaza por las costas del Pacífico mexicano y alcanzará la categoría 2 en las próximas horas. El fenómeno generará gran oleaje frente a Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Las autoridades pidieron a los pobladores tomar las precauciones necesarias. En tanto, fue declarada la alerta sanitaria en Oaxaca por la posible aparición de enfermedades infecciosas tras varios días de lluvia. Los cultivos y el ganado de Estados Unidos son golpeados por la ola de calor que afecta al centro norte del país, mientras las autoridades se preparan para hacer frente a las altas temperaturas que se sentirán en la costa este en los próximos días. Se espera que el termómetro marque más de 38 grados. En el Reino Unido continúa el escándalo por las escuchas ilegales. El primer ministro David Cameron lamentó haber contratado como director de comunicación a Andy Corson, ex editor del News of the World. Cameron desmintió que sus asistentes hayan intentado detener una investigación sobre el espionaje telefónico. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.